Saludos y buenos días desde los pies del acueducto de Segovia. Ahí ven esas dos grúas y la réplica de la Virgen del Acueducto que poco a poco va subiendo en esa cesta junto con dos operarios para colocar esa réplica de aproximadamente 50 kilos a base de resina en la hornacina arriba en lo alto de los arcos centrales del acueducto de Segovia en este martes 18 de junio del 2019, un día histórico para la ciudad de Segovia. Hemos escuchado con anterioridad, luego tendrán los vídeos disponibles en nuestro canal de YouTube, las palabras tanto de la alcaldesa de la ciudad como de la concejala de patrimonio y el restaurador y el fotógrafo, que han sido las personas que nos han comentado todos los detalles de estos tres meses del acueducto sin la Virgen original, que estuvo ya 500 años en esa hornacina y que fue retirada y en apenas unos días estará expuesta en la Casa de la Moneda. Ahora es el turno de colocar en esa operación minuciosa esa réplica, repito, de aproximadamente 50 kilos en la hornacina del acueducto de Segovia. Escuchan el sonido de ese dron que está sobrevolando la plaza del Azulejo en estos momentos y que está filmando esta operación para la revista National Geographic. Aunque les parezca sencilla, la operación es muy minuciosa para que salga todo al detalle y colocar la Virgen en la posición adecuada y que se quede pues un montón de años. En principio es una réplica exacta, incluso la policromía que se ha podido recuperar del original que fue retirado hace tres meses. Una operación, incluidos los andamios, de aproximadamente 25.000 euros.